Hace un tiempo, las tierras eran salvajes y recorridas por legendarios aventureros. De todos los héroes, nadie brillaba tanto como Shovel Knight y Sayle Knight. Pero sus viajes en compañía terminaron en la Torre del Destino, cuando un amuleto maldito desató una magia terrible. Cuando Shovel Knight despertó, la torre estaba sellada y Sayle Knight había desaparecido. Con su espíritu roto, un afligido Shovel Knight cayó en una vida de soledad. Pero sin defensores, la tierra fue capturada por un infame poder, la hechicera y su orden del cuartel. Ahora, el sello de la torre se ha roto y la devastación se asoma. Una nueva aventura está a punto de comenzar. ¡Por fin! ¡Vamos a empezar esta serie de este juegazo! ¡Dios mío, que me tiene enamorado al 100%! ¡Oh! ¡Sí! Nueva serie, nuevo juego, con nuevo look, me he afeitado, pero no pasa nada, me he dejado un poquito de pelo para no perder todo mi poder varonil. ¡Ja, ja! ¡Oh, este juego parece que fue todo un... que ha sido todo un... ¿cómo decirlo? Una locura desde que se anunció en el E3. Y yo la verdad es que ni me enteré de que existía hasta hace un par de días. Y fue porque me lo dijo un amigo. Si no, ni me entero, por Dios, menos mal que he conocido este juego, porque es que es una puta maravilla. Tengo que estar más atento a las noticias sobre videojuegos. No puedo perderme cosas como esta, por Dios. ¡Oh! Lo que más me gusta de este juego, el hecho de que me haya enamorado de esta manera, es que recopila, es una fusión De los juegos más queridos de mi infancia. O sea, el personaje está 100% sacado del DuckTales, que fue el primer videojuego que tuve y al que más horas le dediqué de pequeño. Y el Overworld, el mapa general, está totalmente sacado de Super Mario Bros. 3, que fue el videojuego más deseado de mi infancia, el que más quise y que nunca pude tener. ¡Oh! Dios mío, qué maravilla de juego, joder. Además tiene un montón de cosas de otros juegos que me fascinan. Los escenarios están sacados de Mega Man, clarísimamente. Las armas secundarias y las habilidades están sacadas de Castlevania. Y... los diamantes son... parece que son sacados del Wario Land. Aunque bueno, también podría decirse que son sacados del DuckTales. ¡Oh! Dios mío. Está lleno de secretos, hay secretos por todas partes. O sea, el desafío de este juego es ese, es encontrar todos los secretos. Oh. Y conseguir la mayor cantidad posible de tesoros. Es bestial. Tiene una ciudad donde puedes conseguir las mejoras para el personaje. Bueno, hay más de una ciudad. De hecho, antes de empezar a grabar la serie estuve jugando. Y estuve jugando como un loco porque es que me tiene enganchadísimo. Hacía siglos que no me enganchaba tanto un juego. Hacía siglos. Madre mía, sí. Oh. Y para colmo, los botones que usa el juego son los mismos botones que un mando de la NES, que un mando de la Nintendo. Que podría perfectamente conectar el mando que yo tengo si tuviese el adaptador USB. Lástima que no lo tenga, porque me encantaría jugarlo con el mando de la NES. Aunque yo siempre soy pro teclado, en este caso, wow. ¿Veis? Aquí si no rebotamos en el pájaro ese no habríamos cogido el diamante de arriba, pues. Hay un montón de cosas así, y bueno, esto era muy fácil, pero hay otras más complicadillas. Hay que estar atento para hacerse con todos los tesoros. ¡Muy atento! me encanta. Está claro que el juego es un busca tesoros en toda regla. Además, tiene muchos truquitos para hacerse con la mayor cantidad posible de dinero.
en cada fase, que ya iré desvelándoos. Oh, 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 oh. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que en cuanto me enteré de su existencia, yo no sabía el éxito que estaba teniendo el juego y nada, simplemente vi el tráiler y dije, me cago en la puta, este juego tiene que ser mío, tiene que ser mío, como de lugar, tiene que ser mío. Oh, es que lo vi y vi en él reflejados, ya os digo, en primer lugar, el DuckTales y el Super Mario Bros. 3, los dos juegos más queridos de mi infancia y, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, es maravilloso. 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 Sí. Oh. Estoy ultra maravillado con este juego. En serio, es un vicio tremendo. Hacía un montonazo de tiempo que no me enganchaba tanto a un juego. Observad. ¡Uy! Cuidado con el esqueleto. Oh. De hecho, estuve buscando comentarios negativos sobre este juego porque a mí siempre me gusta leer todo tipo de comentarios, ¿no? Y cuando veo que solo hay comentarios positivos sobre algo, yo mismo me encargo de buscar los comentarios negativos para ver qué dicen, para ver qué pasa. Y solo encontré dos comentarios negativos y se contradecían. O sea, fue algo sorprendente. Por cierto, uno de esos comentarios decía que el juego no proponía ningún desafío, que era demasiado fácil, y el otro decía que era demasiado difícil. Bueno, yo jugándolo puedo decir que el juego no es fácil para nada, tiene su dificultad. Ahora, como estamos, parece que en la fase inicial del tutorial, no podemos romper estos cristales, pero más adelante podemos elegir romper estos cristales, que son los checkpoints. O sea, si nos matan, continuamos desde esta parte. Si los rompemos, conseguiremos un montón de dinero que aparecerá del cristal, pero no podremos continuar desde ese punto si nos matan. O sea, hay muchas cosillas que podemos hacer ahí para arriesgarnos y conseguir más tesoros. Claro, siempre hay un precio que pagar. Así que es puro desafío este juego, es encontrar todos los tesoros, encontrar todos los secretos y tener cojones y arriesgarse para conseguir más dinero. Arriesgando dinero, obviamente, porque ay, aquí tenemos vidas infinitas, pero cuando nos matan se nos caen bolsitas de dinero, y si nos vuelven a matar antes de recuperar ese dinero, pues dinero que perdemos simplemente. Además, que a veces si nos morimos al caer en un precipicio, el dinero se queda flotando en un lugar demasiado bajo y no podemos recuperarlo. O sea, que sí, el juego tiene su dificultad y su desafío. Y bueno, aquí obviamente es el tutorial, no vamos a toparnos con una fase excesivamente complicada, pero más adelante, según avanzamos el juego, pues obviamente el nivel de dificultad va aumentando. Que por cierto, creo que la curva de dificultad está muy bien definida desde mi punto de vista. Hacía tiempo que no veía una curva de dificultad tan bien definida. Oh. Pues lo que os decía, quería empezar esta serie ya de primeras, o sea, quería empezarla, ¿cómo decirlo? Quería que mi primera partida, mi primera experiencia con el juego fuese grabándolo, pero no pudo ser. Así que bueno, yo no me pude aguantar las ganas de jugar. Y ya estuve jugando, he estado jugando durante al menos 2 horas en mi partida anterior, en una partida que tengo. Pero bueno, la serie la tenía que empezar desde cero, sí o sí, eso estaba claro. Así que aquí estamos, desde cero. Vamos a intentar conseguir la mayor cantidad posible de dinero. Venga, vamos. No voy a perder el tiempo con esto porque ya lo he leído yo. Que por cierto, son muy divertidos los textos. El juego tiene un sentido del humor muy bueno. Así que os recomiendo que leáis todo lo que dicen. ¡Ay! De hecho, incluso con la gente del pueblo. En los pueblos, están sacados claramente del Zelda 2 de la Nintendo. Y... ¡hostia, no, no! ¿Qué va a hacer? ¡Me va a matar! ¡Dios mío! ¿Esto qué es? ¡Qué locura! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Qué torpe estoy! Estoy hablando a la cámara y no me entero. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a recuperar ese dinerito. Y bueno, en los pueblos siempre hay un montón de gente random que va... ¿Qué? ¿Te crees que me has ganado? Estás tú.
Estás tú flipado. A ver, ven aquí que coja mis tesoros. ¡Hombre! Por favor, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uy, siento un hormigueo por toda mi cara. No sé qué me pasa. ¡Ah, ah! Ven aquí. Te voy a dar matarile, ahora verás. Vas a reír tú de mí. Vas a reír tú de quien yo me sé. Ven aquí. ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! Dios mío, es que este ataque es como el ataque del gallao del tío Gilito. Es fantástico. Toma, a tomar por saco. Oh. Y en el minimapa, de vez en cuando aparecen soldaditos, que son minifases con enemigos, que se nos ponen por ahí por el medio en el mapa y tenemos que pasar a través de ellos si queremos avanzar. Como en el Super Mario Bros. 3, los Smash... No, ¿cómo se llaman? Los Hammer Bros, que aparecen por ahí sueltos por el mapa y de vez en cuando hay que luchar contra ellos. Pues algo así. Y de vez en cuando también aparecen diamantes por ahí sueltos por el minimapa, que son... vienen a ser algo así como lo que sería el barco de monedas en Super Mario Bros. 3. Y bueno, aparte de eso también hay personajes secundarios que nos aparecen y tenemos que pelear contra ellos. ¡Ay! ¡Rescata a tu chica, hombre! Bueno, no sé si será su chica, su compañera de aventuras. Esto lo descubrí simplemente por sentido común. Por cierto, ¿os habéis fijado cuando cavamos en la hoguera? Hace un sonidito que es idéntico, es clavado al Balloon Fight. Cuando volamos con el personaje igual. Cuando pulsamos el botón de volar, hace el mismo sonido que cuando estamos cavando en la chimenea. El mismo. Ah. Eso no es un arma, es una pala. Vale, puedes entrar, no pasa nada. No subestimes el poder de una pala en manos de un guerrero legendario. A este le podemos dar las partituras musicales que vayamos encontrando por ahí, que hay muchas partituras musicales ocultas. Y una vez que se las damos, pues podemos pedirle que nos toque una canción. Vamos a poner una... cualquiera, esta mismo. Por cierto, la música del juego es una maravilla, es buenísima. Ah, sí, y si golpeamos los carteles de las tiendas, caen botes mágicos que nos rellenan la magia. Esto también lo descubrí de pura casualidad, ¿veis? Madre mía, bueno, pues antes de... aquí podemos comprar pergaminos que le damos a este a cambio de que nos prepare comidas. Y con esas comidas aumentamos nuestra vida, nuestra salud máxima. Aquí si hablamos con esta gente, veremos que están en problemas porque, bueno, el rey... hay un rey maligno que ha asaltado su castillo. Nosotros lo recuperaremos. Vamos a comprar estas copas porque estos cálices... ¿Cómo se llaman el plural de cáliz? No sé si es cálices o cáliz. Bueno, les compramos esto y luego podemos aprovecharlo. Sí, gloria al... Troupel King, al rey de la tropa... bueno, lo que sea. Ya veréis cómo va a molar ese pez gigante. Y aquí compramos armas. La caña de pescar. La caña de pescar es necesaria para conseguir ciertos tesoros en algunas fases. Que hay abismos que brillan. Y si usamos la caña de pescar ahí, pues... ¿qué pasa? Oh, no tengo suficiente dinero para comprarlo todo. Vaya por Dios. ¿Cuánto me pide? ¿Cuánto me pide? A ver cuánto me pide. ¿Qué ha pasado? ¡Dale! ¡Le he dado que sí! 2.500, vale. Da igual, nos vamos. Ah, sí, aquí, en el lado izquierdo, hay un minijuego por el que podemos conseguir muchísimo dinero, que por cierto es un minijuego muy fácil de ganar. Vamos a darle ahí a que sí. Vamos allá, vamos allá. ¡Ay! Obviamente, si le damos a los... bloques de arriba conseguiremos más puntos, porque se supone que son los más difíciles de alcanzar. Entonces el objetivo es intentar darle siempre a los de arriba. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Puntos a Tutti Plane! ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, que se me va la mano! Estoy un poco cansado porque anoche dormí muy poco, pero da igual, yo tenía que grabar ya, tenía que empezar ya este juego. No podía esperar más. Al menos aunque grabe solo un capítulo.
¡Ay! ¡Lag no! ¡Lag malo! ¡Toma! Mierda, estoy consiguiendo muy pocos puntos. Me está dando lag. Nah, no pasa nada, no pasa nada. Vale, 191 puntos, no está mal. Mi mayor puntuación es 280 y pico. Me he impresionado y nos da una partitura musical. Solo nos va a dar una partitura musical. Por muchas veces que la impresionemos, ya no nos va a dar más premios. O al menos yo no he conseguido sacarle ningún otro premio especial. Pero bueno, es una manera de conseguir dinerito cuando... cuando nos veamos algo justos de dinero para comprar algo aquí en la ciudad, pues participamos en ese minijuego y conseguimos lo que nos falte para... para comprar lo que sea que queramos comprar. ¡Ali! ¡Ahí tenemos nuestra comidita! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh, me encanta! Aquí si hablamos con el tío este dirá que no se cree que seamos el legendario caballero de la pala, pero al acabar en la pala el trozo se de mierda, mirad qué contento se pone, porque le demostramos que sí que somos el legendario caballero de la pala. Esto lo descubrí de pura casualidad también, que nos podemos subir encima de la tía esta para subir al tejado. Y bueno, aquí encontramos otro tesoro. Genial. Y la partitura musical y más tesoritos. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de juego! Oh. Vamos a darle la partitura musical que falta y conseguimos más dinerito. Y con este dinerito vamos a comprar el arma que nos faltó por comprar y ya lo conseguimos todo. Bueno, todo lo que podemos conseguir por ahora, más o menos. Vamos a participar una vez más para no quedarnos en la ruina, por lo menos. Venga, vamos. ¡Ahí está! ¡Doble! 20 puntos. ¡Ay, he fallado! ¡Ay, he fallado! ¡Estoy torpe, no puede ser! ¡Ahí está, toma ya! 40 puntos. ¡Ay! No sé por qué me tiene que dar lag, no sé qué le pasa al ordenador. Pero bueno, no pasa nada, es temporal. Son solo pequeños lapsus. No pasa nada. La próxima vez probaré a grabar con otro programa, con el Bandicam. A ver si ahí me va mejor. A ver si ahí no me dan estos tirones. ¡Uah! Toma. Dios, qué buena puntuación estoy consiguiendo aquí. Sí, creo que voy a triunfar en esta partida. Vamos allá. Ahí está. Sí, señor. ¡Ay, no! ¡No, qué mal el final, joder, con lo bien que me iba! Bueno, 200 puntos. No está mal. Podría hacerlo mejor, pero... casi me conformo. 238, bueno. Venga, vamos. ¡Sí, señor! Más dinerito para mí. Vamos a comprar ese arma que nos faltó por comprar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Genial! Por cierto, al tío este nos lo podemos encontrar en cofres gigantes que hay escondidos por ahí por las fases y nos vende armas a precios rebajados. Si no lo encontramos en las fases, pues luego podemos volver aquí y comprarle esas mismas armas, pero un poco más caras. Creo, no estoy seguro de que sean precios rebajados, pero es lo que yo pienso. Vamos, es la lógica que yo saco. No me hagáis mucho caso tampoco ahí. Jugad a este juego, hablad con todo el mundo porque tienen conversaciones muy divertidas. Bien. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí por ahora porque esto como vídeo inicial queda fantástico. Y yo estoy muerto de hambre y tengo mucho sueño porque ya os digo que no dormí nada anoche. Y ya es tarde, wow. Pero tenía que empezar ya esta serie. Como diese lugar. Oh. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo con Piedemore Keep. La guarida del rey caballero. Aquí todos son caballeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.